Es un desafío porque estamos trabajando, ya hay 4 proyectos más, de los cuales uno, este, es el que se acaba de firmar la piedra fundamental para que comience. Algunos ya se firmaron, que obviamente antes que yo me precede Hugo, que lo comenzó él, entonces está un poquito más adelantados. Algunos que lo estamos comenzando ahora. Tenemos una directiva bien, bien específica y bien lógica, que es darle vida a la Secretaría y a la Dirección de Producción y Desarrollo Económico de la ciudad. Tenemos un eje que conocemos todos, que es Fabril, que hacemos acero, pero también empezamos a tratar de diversificar la matriz productiva, y para eso hace falta mucho trabajo de cimiento. Eso también a veces somos, quizás necesitamos respuestas muy rápidas, pero estamos trabajando en cosas que van a quizás superarnos en tiempo a los que estamos hoy en los cargos. La idea es trabajar en cosas que a la ciudad le queden para siempre, en embellecerla, pero también en la organización público-privada para que preceda a las personas. Eso es lo más noble que podemos hacer, lo estamos haciendo. Hay cosas que se van a ir viendo y cosas que se siguen gestionando a mediano y a largo plazo. Estamos muy comprometidos con Hugo en resolver cuestiones que no se han resuelto en bastante tiempo, en llegar a un punto cero y tratar de generar todo lo que Villa Constitución se merece y obviamente toda su población.